Bueno, pues muy buenos días a todos nuestros seguidores que se conectan en este momento a la transmisión de Facebook Live en el fanpage de la Presidencia de la República y de la Policía Nacional de los Colombianos. Queremos contarles que mañana, 1 de agosto, entran en vigor las medidas económicas del Código de Convivencia y Policía. Y para resolver todas las dudas, todas las inquietudes al respecto, nos encontramos con un invitado muy especial que además es sin duda la voz autorizada en este tema y es el coronel Pablo Criollo, Secretario General de la Policía Nacional. Coronel, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy amable. Buenos días para todos los que nos están siguiendo en estos momentos. Bueno, coronel, arranquemos entonces. Ya son 6 meses desde la implementación de este Código de Convivencia y Policía en Colombia. ¿Cuál es el balance general que usted hace después de ese tiempo? Bueno, en primera instancia lo que debemos resaltar es que se ha venido generando conciencia de apropiación por parte de las autoridades y los entes territoriales, al igual que en toda la población y toda la comunidad y la sociedad colombiana. Tenemos unas victorias tempranas como es disminución en el homicidio, disminución en riñas. Tenemos que en la parte de homicidio por riñas se redujo en un 8% esta modalidad, lo que indica que hemos podido salvar 162 vidas. Eso ya es un avance muy importante. Con el hecho de que salvemos una sola vida, ya estamos nosotros ganando, pero tenemos 162 vidas que se pudieron salvar. Segundo, en la parte de lesiones personales, tuvimos un decremento del 20%. Eso quiere decir que fueron 14.451 personas menos lesionadas, que eso también nos indica, obviamente, que es un mecanismo legal que nos va a permitir generar una convivencia pacífica y un mejor entorno de vida. Sí, coronel, hablamos puntualmente del dato sobre las vidas salvadas o los homicidios que se han evitado hasta el momento, que son 162, o más bien, 162 vidas han sido salvadas gracias en buena medida a la implementación del Código de Convivencia. Pero cuénteme usted qué mensaje envía esta victoria temprana, como usted dice, para la convivencia de la sociedad. Pues eso nos permite indicar que como tenemos esta herramienta tan especial que es de convivencia, porque el Código de Policía en ningún momento tiene como finalidad sancionar, sino lo que tiene dentro de sus objetivos principales es generar una convivencia pacífica a través de aprender a respetar los derechos de nuestros semejantes, aprender a respetar las diferencias de nuestros semejantes. Y obviamente, si se presentare alguna diferencia que no se pueda solucionar, hay que resolverla a través de los mecanismos alternos que trae el mismo código, que es la mediación policial o la conciliación. Pero en sí, lo fundamental es que nos apropiamos de la norma y que obviamente entendamos que mi derecho llega hasta donde empieza el del semejante. Claro que sí. Bueno, pero vamos al grano y al tema que puntualmente le interesa mucho a los ciudadanos, y es que mañana, como decíamos en la introducción de esta transmisión, mañana entran en vigor las medidas económicas del Código de Convivencia. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Dónde quedan las medidas pedagógicas? ¿Llegaron hasta hoy? ¿Cómo está configurado, digamos, todo el sistema de sanciones? Bueno, como decía anteriormente, nosotros, el Código de Policía está concebido como un mecanismo de convivencia. Por eso no llamamos contravenciones, como se llamaba anteriormente con el código de que contenía el decreto 1355 de 1970, teniendo en cuenta que la contravención ya hace parte del ámbito penal, y nosotros acá lo que queremos es una norma de comportamiento desde el punto de vista social. Bajo ese entendido, tenemos nosotros unas medidas económicas de las 20 medidas que contempla el código, de la cual una de ellas era la multa, cuando se incurren esos comportamientos contrarios a la convivencia. Pero, sin embargo, como la finalidad no es sancionar, vemos nosotros que en la multa tipo 1 y tipo 2, que la 1 conlleva a 4 salarios mínimos, que es 98 mil pesos, la 2 a 8 salarios, que es 196 mil pesos, pueden ser conmutadas también a trabajos pedagógicos o sociales. Bajo ese entendido, dentro de los primeros 5 días debe la persona hacer el requerimiento o mostrar su intención que quiere que le conmuten esta medida, y esta se podrá hacer durante todo el tiempo de vigencia de la norma. Conmutadas quiere decir que pueden, digamos, pagarlas de otra manera, que no necesariamente es consignando dinero. Perfecto, es no aplicar la medida como tal desde el punto de vista pecuniario, sino que esa persona participe en un programa educativo, en un programa social, y con esto entraría a compensar el pago de ese valor en dinero que se ha impuesto. Multa 1 y multa 2. Okay, y de esta manera también se cumpliría, digamos, con ese gran objeto social que tiene el Código de Convivencia, y es justamente que las personas entiendan
cuál es su responsabilidad en la sociedad. Perfecto, el llamado que siempre hemos hecho durante todo este tiempo pedagógico es que no lo miremos desde el punto de vista que nos van a imponer una sanción pecuniaria, sino que entre todos empecemos a construir un entorno de convivencia pacífica, un entorno de convivencia agradable, y esto automáticamente nos va a repercutir desde el punto de vista de que vamos a preservar vidas, vamos a preservar integridad y vamos a tener una convivencia armónica. Claro que sí. Coronel, ¿cuáles son esos comportamientos cotidianos que pueden ser susceptibles de una multa, una sanción de este tipo? Bueno, la experiencia que nos deja durante estos primeros 6 meses pedagógicos, vemos que lo que más se presentan, obviamente, es la ingesta de bebidas embriagantes en espacios públicos o en espacios no permitidos, realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, el incitar a las riñas, y obviamente estas riñas conllevan a las lesiones personales, conlleva inclusive a perder la vida en casos ya extremos. Entonces, es como uno de los entornos que más se viene presentando. Lo otro es perturbar la tranquilidad, o lo que denominamos desde el punto de vista general como esos vecinos ruidosos. Claro, claro. Digamos que los vecinos ruidosos entrarían dentro de esa categoría que efectivamente es sancionable con medidas económicas. Claro que sí, obviamente está dentro del marco de lo que se le puede imponer una multa, pero yo reitero y no me canso de hacerlo, en el entendido de llamarlo, no lo miremos por la multa, miremoslo porque si nos entendemos nosotros con los vecinos, estamos generando un entorno de paz, de tranquilidad, y obviamente algo que hay que despertar en esta sociedad colombiana, que es una solidaridad integral. Y como usted decía, las libertades de los ciudadanos terminan donde comienzan las de los demás. Nosotros miramos en nuestra constitución política y vemos que casi la mayoría de los artículos nos hablan de derechos. Por allá en el artículo 95 encontramos nuestros deberes. Entonces es fundamental acá que comprendamos que nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los de los semejantes y que comprendamos que para convivir en sociedad necesitamos también cumplir con unos deberes que nos asisten. Ok, coronel, vamos a ser entonces ahora más puntuales. Yo le voy a compartir unas afirmaciones que tienen que ver con muchos mitos, muchas dudas que se han generado en la población respecto al código de convivencia, y le voy a pedir que usted me diga si la afirmación es verdadera o falsa, y que inmediatamente después de eso me dé una pequeña explicación de por qué lo que estoy diciendo es verdadero o falso. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, entonces lo primero es la siguiente. Los ciclistas que anden en su bicicleta sin protección o con auriculares, ¿serán sancionados? Es un mito y es falso, porque se había indicado inicialmente de que si iban en las ciclorrutas o en las ciclovías con auriculares, automáticamente iban a ser sancionados. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ok. Segunda, los ciudadanos pueden negarse a presentar su cédula, su documento de identificación ante las autoridades cuando éstas lo requieran. Aquí aclaro que el mito que se había generado era que no portar la cédula automáticamente conllevaba a que se impusiera una medida pecuniaria. Es falso. Lo que se sanciona es que impida el procedimiento de identificación cuando una autoridad de policía lo requiere. Por lo tanto, si no lleva su cédula, él tiene que suministrar obviamente su nombre y su número de identificación, que con ello la autoridad de policía hará la verificación para determinar si tiene algún requerimiento o algún antecedente. Por lo tanto, no portar la cédula como tal no conlleva ninguna sanción. Lo que conlleva es impedir el procedimiento de identificación, pero hay otras situaciones simultáneas o alternas que permiten identificar al ciudadano. Ok, clarísimo. Coronel, ¿los ciudadanos pueden lavar sus carros, sus vehículos en vías públicas? No, precisamente nosotros vemos que el espacio público cumple unas finalidades sociales, unas finalidades desde el punto de vista del entorno de la convivencia, por lo tanto no lo pueden hacer. Ok, perfecto. Coronel, ¿quienes pinten las paredes de la ciudad, de las ciudades con grafitis o con publicidad, son sancionados? En esto debo decir que la norma contempla de que las administraciones distritales y municipales tienen que generar unos espacios a donde aquellos que tengan esa vena artística o que tengan esa cualidad de poder pintar vayan y lo hagan en una forma libre en ese sitio previamente establecido. Claro. Por lo tanto, si lo hacen en un sitio fuera de estos que se establecen, pues sí va a ser objeto de que se imponga una medida correctiva. Perfecto. Y la última, coronel. ¿La policía se apropiará de las mercancías de los vendedores ambulantes? Nosotros no podemos apropiarnos. En la parte de vendedores ambulantes ya la Corte Constitucional ha generado jurisprudencia y con esta nueva norma, la del 1801, ya se pronunció. ¿Y qué nos indica? Que para restablecer o recuperar el espacio público, las administraciones distritales y municipales deben tener unos programas de reubicación. Por lo tanto, esas personas que ocupan el espacio público con ventas ambulantes van a ser objeto de que las reubiquen
y obviamente tendrán la responsabilidad las autoridades locales para que en coordinación con nosotros desarrollemos estos programas y restablezcamos el espacio público. Perfecto. Bueno, coronel, ahora pasemos por favor a darle un espacio a los ciudadanos que nos han venido dando sus preguntas a través de las transmisiones de Facebook, y de paso los invitamos a que sigan por favor dejando sus dudas. Las que no podamos contestar en este momento con el coronel Criollo, pues igual estamos pendientes para darle la información pertinente. Y la primera es la siguiente: ¿cómo identifico si el policía que me va a hacer un comparendo es real? Bueno, nosotros tenemos unos medios de identificación, como es una placa policial que tiene un número. Tenemos unas chaquetillas reflectivas cuando las usamos que tienen también unos números. Podemos verificar nosotros con el 123 y obviamente con cualquier otro medio de comunicación que se tenga a nivel local para entrar a determinar que realmente corresponda a que es un miembro de la institución. Ok, perfecto. Esa pregunta era de Carlos Puentes. Gracias, Carlos. La siguiente es de María Salazar. Ella pregunta lo siguiente: ¿las multas son para todos los ciudadanos sin excepción? Para todos sin excepción, porque acá no hemos generado ninguna estratificación ni diferenciación, sino que se ha hecho dentro de un marco general de un principio de legalidad y un principio de igualdad. Perfecto. Coronel, la siguiente pregunta es de Jairo Angarita. Si el comparendo fue realizado en el mes de mayo, ¿hay que cancelarlo? Creo que esa pregunta va más por el lado de los tiempos prudentes para que se presente, digamos, la sanción desde que se comete la acción. No, mire, la multa se empieza a hacer efectiva a partir del 1 de agosto, por lo tanto, si fue impuesto anteriormente, estaba dentro de un periodo pedagógico, lo que tendría que entrar a mirar es si fue objeto o le impusieron en su momento la participación de algún programa o la participación de alguna actividad académica educativa. Perfecto. Coronel, quiero enviar también un saludo especial a toda la comunidad de personas sordas que nos siguen en este momento en la transmisión de Facebook Live, porque también tenemos pues la traducción, digamos, en directo, en lengua de señas, así que a todos ellos pues un saludo muy especial. También la información es para todos ustedes. Yo quiero reiterar y decirle a toda la sociedad colombiana que no miremos tanto de que se van a imponer a partir del 1 de agosto del 2017 unas multas, más bien que miremos cómo nos apropiamos todos, autoridades, sociedad y policía, para hacer de este código un mecanismo de convivencia pacífica y mejorar el entorno en la construcción de país y ese país en paz que queremos todos. Perfecto, coronel. Bueno, ya para ir cerrando, cuéntenos qué es lo que viene a continuación para el código de convivencia. ¿Hay una etapa siguiente después de esta o está ya, digamos, de alguna manera la entrada en vigor completa del código? Obviamente es una norma nueva, es una norma que se reforma el anterior código que data de 1970, 46 años anterior, lo que nos indicará que en la medida en que empecemos a aplicarla requerirá algunos ajustes y algunas disposiciones que se tendrán que implementar. Pero lo que sí les digo es que a partir del 1 de agosto tenemos que todos generar esa conciencia ciudadana para que empecemos a construir un mejor país. Perfecto, coronel. Vamos a darle un espacio más a los ciudadanos que siguen enviando sus preguntas. Esta es de Martín Díaz. Él pregunta: ¿cómo protege el código a la primera infancia? Obviamente tenemos nosotros ahí unos entornos a donde, por ejemplo, si en una jurisdicción los niños y niñas pueden estar corriendo peligro en su integridad física, moral, en su vida, las autoridades distritales y municipales pueden restringir la permanencia de ellos y pueden generar una reglamentación al respecto. No lo hemos querido hacer desde el punto de vista a nivel genérico o a nivel nacional, porque sabemos que tenemos idiosincrasias diferentes de acuerdo a las regiones. Por eso damos la autonomía, para que las regiones lo hagan en forma directa de acuerdo a sus costumbres. La última de los ciudadanos, coronel, de Gabriela Camargo. ¿Qué tan cierto es que la convivencia ha mejorado en las unidades residenciales? Que además fíjese que presentan un escenario muy particular, porque no se trata de vivir, sino de convivir en las unidades residenciales. Perfecto. Obviamente dentro de estos 6 meses de pedagogía y a donde hemos venido apropiándonos, nos indica que se han disminuido las riñas, nos indica que se han disminuido las muertes, que se han disminuido los heridos, lo cual eso hace parte del escenario de la propiedad horizontal, que es una de las que más en este momento se está generando a nivel de la sociedad colombiana. Perfecto, coronel. Bueno, y ya para cerrar, un mensaje con el cual usted ha sido reiterativo durante la entrevista, porque es muy importante que la gente lo entienda. Me gustaría que les vuelvo a enviar ese mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de apersonarse de su responsabilidad como ciudadanos para convivir. Yo pienso que nosotros todos tenemos una contabilidad a la cual no le podemos engañar, que se llama conciencia.
Entonces no miremos porque nos vayan a imponer una multa o porque tengamos que en determinado momento que la autoridad nos va a generar cualquier otra clase de sanción. Miremos de que actuemos a conciencia en la construcción de esa convivencia pacífica, a donde esa convivencia se convierta en un ambiente agradable para que obviamente se genere mayor seguridad, se genere mayor solidaridad, que es lo que nos falta a los colombianos a veces. La invitación es mucha solidaridad, mucha apropiación de convivencia pacífica y aprender nosotros a respetar las diferencias. Coronel, muchas gracias por su tiempo, por toda la información. Sé que será de gran utilidad para todos los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de verlo. Y bueno, seguiremos recibiendo sus preguntas, sus dudas y por supuesto estaremos compartiéndoles toda la información pertinente para que esta implementación del Código de Convivencia cumpla su cometido y es que en toda la sociedad colombiana pues podamos justamente convivir mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable a todos los que nos siguieron y la invitación, hagamos del Código de Policía y Convivencia de verdad un entorno de un país mejor. Muchas gracias. Gracias.